11 de la mañana, 30 minutos y seguimos acompañándote en la mañana de la 90.5. Y es momento de seguir hablando de novedades para los vecinos de Rivadavia, precisamente para los de Medrano. Es así que tenemos comunicación telefónica con el concejal Juan Garrido del Bloque Acción y Militancia. ¿Qué tal, concejal? Buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. ¿Cómo te va? Buenos días para vos y para toda la audiencia de Ciudad. Muy bien, bueno, hablamos de una sanción, de una declaración de ordenanza que ha salido para lo que tiene que ver dictaminar que la empresa de Citur a partir de las 5:20 horas salga de Medrano y hay un colectivo hasta la ciudad de Mendoza, ¿es así? Sí, es así, es un proyecto que acompaña una gran necesidad de que tenemos todos los medraninos. Digo tenemos porque yo soy oriundo de ese pueblo, ¿no? Uh-huh. De este querido distrito. Sí, sí. Y realmente siempre existió y hoy todavía con el correr de los años, con el avance de las comunicaciones, inclusive hasta de los medios de transporte, no se ha dado todavía y sigue existiendo la misma, que es precisamente tener una frecuencia en horario de una hora más temprano, es decir, 5:30 aproximadamente. Uh-huh. O 3:45 que arranque desde Medrano, que pase desde Medrano para llegar a 7:30 de la mañana a la ciudad de Mendoza. Sí, sí. ¿Por qué es esto? Porque de todas estas zonas hay muchas personas que han, ¿cómo se llama? Que han viajan en ese horario con uh-huh. respecto porque tienen turnos en los diversos hospitales sí. de la ciudad de Mendoza. Uh-huh. O bien los chicos que viajan también a la universidad, a las universidades de ciudad, o aquellos que realizan trámites en forma particular y que son muchísimos los medraninos y medraninas que viajan sí. A la ciudad de Mendoza a primera instancia. Entonces, hoy el primer colectivo que pasa por Medrano está llegando 8:30 de la mañana a la terminal sí, sí. De la ciudad. Entonces, esto trae y acarrea grandes inconvenientes porque las personas pierden su turno, porque los chicos llegan tarde a su universidad, o bien los particulares llegan tarde inclusive a sus trabajos, ¿no? Es verdad, es verdad. En esas circunstancias de mucha necesidad, y un vecino de Rivadavia principalmente nos presentó esta inquietud hace dos semanas atrás. Vino con más de 120 firmas de medraninos y medraninas y de gente de zonas aledañas, inclusive a Medrano, que solicitaban este nuevo recorrido, esta nueva frecuencia. Uh-huh. Por eso, en este marco, se ha presentado la gente de Medrano, ha presentado la solicitud correspondiente de esta nueva frecuencia ante la Dirección de Transporte de la provincia, como también ante los directivos de la empresa Vicetur, que es la empresa que tiene la concesión de este recorrido. Sí. ¿Este recorrido a partir de cuándo ya se está en funcionamiento? No. Por eso lo vuelvo a reiterar. Este proyecto de declaración que nosotros hacemos sí, sí. es precisamente para que, desde el punto de vista institucional uh-huh. del Consejo Deliberante, tenga un apoyo sí, correspondiente sí. para que estas inquietudes presentadas ante la Dirección de Transporte de la provincia tengan mucho más peso, ¿está bien? Uh-huh. Para aclarar un poco y al mismo tiempo, porque son ellos precisamente los que tienen que decidir en base al cupo que tengan para poner nuevas frecuencias o que le resten poner nuevas frecuencias, si se puede acceder o no a tal petición. Sí, sí. Uh-huh. Si la Dirección de Transporte de la provincia decide realizar este tipo de, o esta nueva, de nuevo recorrido, entonces ellos tendrán la posibilidad de decir desde cuándo se podrá o se implementará tal frecuencia. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es eso, así como lo determina el proyecto, es un proyecto de declaración, uh-huh. en donde vemos con mucho agrado que la Dirección de Transporte contemple precisamente la posibilidad de gestionar, así que corresponde también, la incorporación de este recorrido de la empresa Vicetur por Medrano y las zonas aledañas a Medrano, en un recorrido que iría desde las 5:20 de la mañana y estaría llegando aproximadamente a las 7:30 horas a la terminal de Mendoza. Bien. Ante uh-huh. esta necesidad es que hemos actuado desde el Consejo Deliberante
dando todo el apoyo en forma unánime para que la Dirección de Transporte pueda tomar una determinación en forma positiva a esta necesidad de los veteranos. ¿Y en qué otros proyectos están trabajando, digo, por el lado de vos como concejal, pero también de una unión de todos los concejales? Y cada uno de los concejales va presentando proyectos en forma creativa, ¿no? Sí. Nos sigue preocupando todavía la información que no nos ha llegado con respecto a cuánto es, vamos a hablar de dos o tres temas diversos, digo, para no ser tan larga la entrevista. No, sí, también. Pero nosotros hoy tenemos la posibilidad de pedir, de hacer un proyecto de pedido de informe al Poder Ejecutivo para que lo hemos hecho en forma conjunta con el Partido Intransigente, con el concejal del Partido Intransigente, con sí. El concejal. Uh-huh. ¿No? Hemos tomado la atribución de pedirle al Poder Ejecutivo que nos presente las declaraciones juradas que por ordenanza municipal tienen que presentar las tres cooperativas eléctricas en lo referente al pago por parte de los ciudadanos o al cobro por parte de ellos como agente de retención de el pago de la luminaria, que es el 6% de nuestro total de factura que viene como concepto de tasas por pago de luminarias en Rivadavia. Uh-huh. Las cooperativas eléctricas tienen que hacer una declaración mensual. A ver, ¿cuánto en su lugar de frecuencia de cada una de las cooperativas, ¿no? En su jurisprudencia, vamos a decir así, recauda por el cobro de ese 6% de tasa municipal para el pago de alumbrado público? Uh-huh. Nosotros desconocemos cuánto es lo que se consume en alumbrado público y cuánto es lo que se recauda en alumbrado público. Ante esta situación, vemos también la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nos informe cuáles son los números exactos para nosotros también hacerle conocer a la sociedad y nosotros cuánto también nos afecta esta quita del fondo solidario que hizo el gobierno de la provincia, los departamentos, en donde ya no nos ayudan más a pagar el alumbrado público. Ante esa inquietud de no saber cuánto es lo que vamos a tener que pagar, es que hemos pedido en forma conjunta con Nelson Santarelli los informes respectivos para que la municipalidad de Rivadavia nos informe, valga la redundancia, las distintas declaraciones juradas que realizan las cooperativas eléctricas en un todo de acuerdo a lo que la municipalidad gasta en alumbrado público y a lo que las cooperativas recaudan por la tasa municipal del 6% con referente de ese alumbrado público. Sí. Ese es uno de los temas. Y luego para lo que es, recién hace instantes, te cambio tal vez un poco de tema, estuvimos hablando con la directora de Obras Públicas y nos habló respecto de lo que es esta senda peatonal elevada en altura que se está realizando frente al Jardín Giuliani. ¿Esto tuvo aprobación unánime en todo el Consejo? Lo que nosotros aprobamos fue precisamente que hubiera un reductor de velocidad. Uh-huh. E instamos al Poder Ejecutivo a no efectivizar esa rampa o esa peatonal que ellos dicen en elevación como la que se ha hecho frente a la escuela Casa María de las Monjas, ¿no? Sí. La escuela de las Monjas. Entonces, porque debido a los diversos inconvenientes que hemos tenido a raíz de esa de cruces peatonales en elevación, ¿no? Uh-huh. Lo que sí decíamos, si hay que hacerlo como reductor de velocidad, podría ponerse un semáforo. Dimos varios ejemplos con respecto a esta obra en sí, porque se manifiesta que esa obra de elevar o hacer una rampa en el frente al colegio o al jardín nucleado de Giuliani, sí, también perjudica porque desemboca justo la calle Sanz, uh-huh, también, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo vería muy perjuicioso, tal como lo dejamos aclarado en la sesión correspondiente donde se aprobó por mayoría ese tipo de rampas, que se hiciese de la misma forma que se había hecho en la actual en Casa de María. Uh-huh. Entonces, nosotros creemos
creemos que no es conveniente realizarlo de esa manera. Y si no, tendrían que hacer la, un poquito más elevado, pero mucho más baja la rampa en sí, el doble más baja que puede ser de lo que es de Casa de María, y con un ángulo de inclinación para subir o bajar de la misma mucho más extendido, que permita a cualquier vehículo o a cualquier, sea motocicleta o sea sí, auto o sea cualquier vehículo, ajá, poderlo tomar, claro, disminuir mucho más, sea mucho menor el impacto en caso de que alguien vaya distraído o no la vea. Concejal, ¿alguna otra novedad, algún proyecto que estén tratando? Mire, en el día de hoy o mañana vamos a estar presentando un proyecto también de declaración en total rechazo al decreto 767 del 2018 del Gobierno Nacional, en donde reimporta los reintegros por exportación, tanto de vinos, de ajo, o vino, verduras, frutas, en nuestra provincia de Mendoza. Sí. Realmente hemos tenido una baja muy considerable en este sentido, y me parece que los productores o los bodegueros tienen la posibilidad de exportar, ven disminuido sus ingresos ante este recorte realizado por el Gobierno Nacional. ¿En qué consiste esto? Para que nos entendamos todos. Sí, sí. Vamos a hablar, por ejemplo, de una empresa que exporta vinos en botella. Entonces, una bodega que exporta vinos en botella, desde que el momento que ingresa su la uva a su bodega, comienza el Estado provincial y nacional a cobrar los impuestos correspondientes. Desde ese preciso momento hasta el momento de la venta del producto terminado, es decir, del vino ya en el país del exterior, se cobran una cantidad de impuestos dado a nivel provincial o nacional. Con el monto, con el valor de que se vendió ese vino, el valor bruto de que se vendió ese vino, el Estado Nacional le devuelve al productor, o en este caso al bodeguero, sería parte de los impuestos que le cobró durante ese periodo. Sí. ¿Por qué digo esto, le devuelve? Porque internacionalmente está dispuesto que lo que se exporta es el producto y no los impuestos. Sí, ajá, es así. Entonces el gobierno tiene la responsabilidad de devolverle al productor, o en este caso al bodeguero, ejemplo, parte de esos, de todos esos impuestos que se cobraron desde el momento en que ingresó la uva hasta el momento en que se vendió el vino desde el exterior. Y esto, por ejemplo, vamos a hablar de un del mosto, ¿no? Sí. Este es uno de los que más se importa, ¿no? Le estaban devolviendo casi el 5%, el 6%, mejor dicho. Con esta quita, con este nuevo decreto, a los productores le van a devolver el 2,5% del total de la venta. Y mientras que hace 3 meses atrás, todo el sector vitivinícola estaba pidiendo al gobierno nacional que en vez de que le devolviera el 6%, le tenía que devolver el 9%. Sí. En primera instancia, porque ya estaba muy desactualizado ese porcentaje. En segunda instancia, para aprovechar y hacer las publicidades que corresponden en el exterior a fin de poder vender más vino hacia el exterior. No fue así. En vez del 9 que pedían todos los realizados, los que exportan, mejor dicho, el mosto, ahora le devuelven el 2,5. ¿Y esto? Entre mosto. Sí, sí. Entre uva, ¿me entendés? Entre las frutas, entre las verduras que se exportan, porque acá el ajo es una de las verduras que más se exportan, ¿no? Mira, nosotros teníamos, por ejemplo, conforme a los datos del año pasado, Mendoza exportaba 1.200 millones de dólares a diciembre del 2017. 1.280 millones de dólares. Ponele 1.300 millones de dólares. Sí, para redondear. Aproximadamente el 5,3%, que es el promedio, porque algunos le devuelven el 6%, otros le devuelven el 4%, otros le devuelven el 5%. Pero el 5,3% más o menos es el promedio. Mendoza recibía 69.120.000 dólares. Hoy, sí, ¿cuánto recibe? ¿Cuánto? Aproximadamente 30.000.
30.500.000 dólares. ¿Cuánto perdemos en pesos argentinos los mendocinos? Aproximadamente 1.230 millones de pesos. Es mucho. Y ya no van a ingresar más en el 2019 a cada provincia. Y ante esto... Es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y ante esto... Es uno de los más afectados, Esteban. Exacto. Uno de los más afectados. Y ante esto, ¿qué accionar ustedes están haciendo? Bueno, ante esta situación, bueno, lo que se puede hacer desde el Consejo Deliberante es invitar a los concejales a que aprueben un proyecto de declaración en donde rechazamos de raíz todo este tipo de iniciativas. Pero esto va porque realmente el gobierno lo hace principalmente porque el gobierno se ahorra aproximadamente, cuando lo hizo el mes pasado, 35 mil millones de pesos de recaudación anual en el 2019. Pero si el dólar sigue aumentando, como va aumentando, y la proyección que tiene, va a recaudar en el 2019 53 mil millones. Es decir, que el gobierno nacional se va a quedar con 53 mil millones que tenía que estar volcado a la producción. ¿Para qué lo hace? Y para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Exacto. ¿En desmedro de qué? Y en desmedro de no va a haber más inversiones y mucho menos va a haber más generación de trabajo. Sí, se va a complicar mucho la situación. Vamos a tener más desempleo y nuestros productores se van a afectar, y desde eso se sigue afectando al resto de los sectores. El más afectado va a ser el comercio, porque el consumo va a seguir bajando. Exacto. Entonces, y también todos los ribadavienses. ¿Cómo? Y principalmente los ribadavienses. Sí. Fíjate vos que acá con nosotros, en Rivadavia, tenemos a dos de los tres más exportadores de la República Argentina. Sí. En Rivadavia están asentados dos de los tres productores que más exportan en la República Argentina mosto, como es Francia y como es Sánchez, ¿no? Sí, entonces, sí. Digo, esas son las circunstancias. Fíjate cuánto nos va a afectar al Rivadavia. Por eso es que nosotros hemos presentado en el día de hoy este proyecto de declaración pidiéndole a los concejales, en su gran mayoría o en su totalidad, si así se pudiese, que rechacemos esto a fin de darle una herramienta más al gobernador para que se ponga ante el Poder Ejecutivo Nacional y luche, mejor dicho, por los intereses de la provincia de Mendoza y de los mendocinos en particular. Bueno, concejal, le agradecemos estos minutos de contacto que ha tenido para hablar al respecto de varios temas, y bueno, seguramente la audiencia también lo sabrá aprovechar para que estén informados de lo que pasa en nuestro departamento. Bueno, Eduardo, un millón de gracias a vos también por darnos estos espacios y poder expresar lo que estamos realizando desde el Consejo Deliberante a algunos de los concejales. Muchísimas gracias a vos y, por supuesto, un saludo enorme a toda la audiencia de Ciudad de FM. Muchísimas gracias, que tengan una buena jornada. Buenos días, chao. Muy bien, ahí pasaba entonces la palabra del concejal Juan Garrido, del Bloque Acción y Militancia, hablando de muchos temas muy importantes para toda la gente de Rivadavia. 11 de la mañana, 49 minutos, nosotros nos vamos a la última pausa musical y al regreso el cierre del programa.